¿De qué estamos hablando? ¿De qué quiere chisme? Empezamos. Empezamos con el chisme, porque el día de ayer Cristian Nodal y Belinda se volvieron otra vez, Jesús, tendencia. No paran de ser tendencia en las redes sociales. Es impresionante cómo les ha ido con este romance. La gente está muy a la expectativa, ¿no? De que si sube lo de los tatuajes. Ah, no, pero se regalaron joyas. Ah, pero Belinda se puso en las uñas la palabra Nodal. Ah, pero ahora pasó esto. Es impresionante. Cada paso que ellos dan nos ocupa. ¿Por qué? Pues por chismosos. Somos chismosos. Y entonces resulta que Belinda subió una foto con un muchacho muy guapo, dándose besito. Besito lindo, de apapacho, de nos queremos mucho. Y en las redes sociales empiezan a publicar y a hacer memes diciendo, ahora sí las canciones de Cristian Nodal le van a salir re buenas por el desamor, ¿no? Es que dicen que los cantantes y los compositores interpretan mejor cuando están desilusionados, ¿no? Se decía mucho hace algunos años de Lupita D'Alessio, que cuando la Lupe se divorciaba, se volvía más intensa, más dramática, y que cuando estaba enamorada, como que perdía fuerza. Era lo que decían. Entonces ahora, con Cristian Nodal, así decían los memes. Pero da la casualidad que el hombre con el que estaba Belinda es su hermano, que es un galanazo, por cierto, galanazo. No, pues si Belinda está bonita, es de familia, ¿no? Sí. Entonces, es su hermano. Y las redes sociales, y mucha gente lo compartía. Y ya sabes que la gente, pues a lo mejor no tiene por qué conocer a su hermano, pero pues por favor, tengan un poco de tranquilidad. Porque imagínate, ¿tú crees que Belinda va a publicar una foto en Instagram de un nuevo galán, aunque tronara ahorita con Nodal? No lo va a hacer. Evidentemente no lo va a hacer. Y entonces, Cristian Nodal, a través de su cuenta de Twitter, dijo que qué tóxicos son todos y somos todos y todo y todes y todas, porque pues dice Nodal que es su cuñado, así lo escribió, dijo, es mi cuñado, no sean tóxicos. Pero se volvió tendencia, y esta pareja yo sí creo que es la pareja del 2020. O sea, no hay una pareja más mediática, no hay una pareja más importante, no, o sea, de ellos estamos hable y hable. Cada detalle, cada paso. Hay quien sigue sin creer el romance. Yo, honestamente, sí lo creo. Yo sí creo que hay amor. O sea, yo sí creo que hay enamoramiento. No sé cuánto les vaya a durar. Esa es otra historia. Pero de que hay relación, lo que viene siendo la relación, sí hay. ¿Cómo ves? Pues lo dudo que ames un amor tan puro, diría la canción. No sé, a lo mejor Cristian sí está enamorado de ella, yo coincido con la mayoría, yo creo que Belinda no me convence, no sé. Ajá. No creo, y...